A 1 de la mañana lo estaban operando en el Manolo, en el Lenín Fonseca. Tenía coágulo en el cerebro. Sí, a 1 de la mañana entró al quirófano para la cirujana. Buenos días. Hola, hola, ¿estamos por acá? Bueno. Buenos días. Buenos días, América, ya me dio tu mensaje. Y los demás. Hola, Janeise. Bienvenida de madrugada para ella. ¿Por qué no entraste a la primera hora? A ver qué va a inventar ahora. ¿Ah? Entré algo tarde, algo tardísimo. Qué barbaridad. Bueno. Entonces vamos a comenzar la. Muchachos, estaba silenciado. ¿Ahora me oí? Sí, ahora sí. No sé qué toqué, estaba silenciado. Con razón no me contestaba la Catherine Mendieta. Buenos días. Buenas madrugadas, Catherine Mendieta. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, profe. Acabo de salir de un examen. ¿Y por qué no entró la primera hora usted? Porque recuerde que los jueves yo no entro a la clase porque me choca con metodología. Ya. Va pues, tranquila. Ok, señorita Sharon, Yanixa y Jessel,
pueden activar sus cámaras para que yo pueda ver sus lindas caras. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando, Hugo? ¿Qué tema estamos hablando, muchachos? ¿Se me olvidó? Homeostasis de la glucosa. Uh-huh. ¿Y qué pregunta dejé yo que ustedes iban a contestar? ¿Qué pregunta era? El por qué en el estado de inanición se degrada la lina y glutamina. Se degradan proteínas, ¿verdad? Proteínas para formar aminoácidos, fundamentalmente alanina y glutamina. ¿Para? ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿Quién la buscó? Nadie la buscó. Mire, cuando yo estudié en la universidad, yo tuve un profesor que, por cierto, era terrible. El primer año casi me expuse de la carrera, pero al final de la carrera yo me defendí. Él fue mi tutor de la investigación que hice. Muy excelente profesor. Él era ruso, pero era ruso de descendencia judía, de Israel. Él era israelita, pero vivía en Rusia. Muy inteligente, muy judío. Entonces tenía una costumbre. Yo creo que voy a comenzar a implementar con ustedes. Él hacía una pregunta. Y si miraba que nadie contestaba, él tampoco contestaba. Nos dejaba con la duda. Y esa pregunta fijo iba a ir al examen. ¿Estamos captando? Bueno, pues. Ok. Voy a seguir compartiendo entonces dónde estamos, dónde él. Aquí. Aquí estábamos con esta presentación que estábamos aquí, ¿verdad? Aquí estamos compartiendo este cuadro. ¿Lo están viendo, chicas y chicos? ¿Lo están viendo? Sí, perfecto. Okay. Ok, entonces, en el estado postprandial, que son después de la entre las primeras hasta las 4 horas después de la comida, el combustible empleado es la glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da el control hormonal? Miremos aquí, esa es la parte que me interesa, la columna de la derecha, porque lo que está a la izquierda ya ustedes manejan. La derecha dice, control hormonal. Esa flecha hacia arriba, ¿qué significa? La flecha hacia arriba, ¿qué significa? Que aumenta. Aumento. Correcto, aumenta la insulina, ¿verdad? La insulina, ¿por qué? Porque usted comió mucha glucosa. La insulina tiene que traer acción para controlarla. ¿Cuál va a ser la consecuencia de ese aumento de la insulina? Pues también va a aumentar la captación ¿de qué? De glucosa por el tejido periférico. Es decir, toda la glucosa que la insulina deja entrar al torrente sanguíneo va a los tejidos periféricos, músculos, etc. Y también aumenta ¿qué cosa? El glucógeno. El TG, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es TG? TG, ¿qué cosa es? Triglicéridos. Aumenta el glucógeno. ¿Por qué aumenta el glucógeno? Regresemos aquí. Fíjense aquí. Estado postparteal. Mire lo que dice aquí. Esto estimula, mire, después dice, el periodo que comienza de 4 horas después de una comida, se libera la insulina del páncreas. Eso estimula la síntesis insular de qué cosa? De glucógeno, triacilglicerol y proteínas. Es lo que está aquí, muchacho. Aumenta la producción del glucógeno, el triacilglicerol, son los triglicéridos y la síntesis de proteínas. ¿Ya? Esa es consecuencia. Eso pasa en el estado de postprandial, que es después de las comidas. Ok. Muy bien. Entonces, después tenemos que es el estado de ayuno. El ayuno es el estado postabsortivo. Las 4 o 12 horas después de alimentarse. Entonces, ¿qué es la característica principal? Los combustibles empleados. La glucosa para el cerebro. Pero los músculos, el hígado, ahí van a ser grasos. ¿Por qué? Porque la glucosa es poca. No hay ingesta de alimentos, hay poca glucosa, pues estás en ayuno, ¿verdad? Esa poca glucosa se va a disponer para el cerebro. Los músculos del hígado se van a adaptar a usar
otros tipos de energía de los ácidos grasos. Entonces, aquí va a haber un aumento del glucagón. ¿Qué cosa es el glucagón? Recordemos, es la enzima antagónica, contraria a la insulina. La insulina regula, o mejor dicho, trunca la cantidad de glucosa que pasa al torrente sanguíneo. El glucagón, todo lo contrario, permite para transformarlo en glucosa, puede ser glucagón. Dale, mi amor, yo te dije amor por cariño, no porque me gustas. ¿Te me calmas o te calmas? Bueno, te has activado el micrófono. Nailea, te me calmas vos también, ¿viste? Nailea. ¡Perdón! Bueno, te me calmas o te calmo yo, ¿viste? Sí, que son ustedes, son tremendos, ¿vos? Bueno, pues a saber con qué está peleando esta. Entonces, en este caso, el glucagón y el NA, ¿qué cosa es NA? ¿Qué cosa es NA? Con base en lo que miramos el día de hoy, ¿qué es NA? ¿Es una hormona cuál? ¡Qué barbaridad! Vamos a ver aquí. La noradrenalina. ¡Claro! Ahí está la noradrenalina. Entonces, el glucagón y la noradrenalina estimulan la degradación del glucosa hepático y los triglicéridos. ¿Qué pasa con la insulina? Como aumenta el glucagón, la insulina disminuye. El glucagón disminuye la insulina. Esas dos hormonas son antagónicas, son opuestas. Ok. Después tenemos la inanición, el estado de inanición, que se divide en dos, ¿verdad? La precoz y la tardía. La precoz a los 2-16 días, ¿qué pasa con el cerebro? Glucosa y algunos cuerpos cetónicos, el hígado, ácidos grasos, el músculo, ácido graso y algunos cuerpos cetónicos. Aumenta el glucagón y la adrenalina, por lo tanto aumenta la hidrólisis de los triglicéridos y cetogénesis. Aumenta el cortisol para la ruptura de las proteínas musculares, para liberar aminoácidos como la alanina, que yo les pregunté para qué van y ustedes no me han contestado. Después, la inanición tardía de 16 días, el cerebro utiliza más cuerpos cetónicos, menos glucosa. La idea es concentrar las proteínas y los músculos que se los van a ocupar ácidos grasos. Aumenta el nivel de glucagón y no la adrenalina. Este cuadro es resumen de todo esto que está aquí, mire, de las tres etapas, ¿verdad? El estado postpandreal, el estado de ayuno y la inanición precoz y tardío. Que en este otro cuadro lo que tenemos, ¿qué cosa es? Lo que tenemos es un gráfico donde refleja en el tiempo cada uno de esos estados, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno. Entonces, eso todo va a conllevar, muchachos, voy a apagar el micrófono un rato, ahí viene el vende comer chatarra. Parece que fue al otro lado. Ok. Todo eso, muchachos, va a conllevar a lo siguiente, a eso que está aquí, que ya ustedes deben saber eso, réquete contra mí. La gluconeogénesis. A ver. Sin leer. Vamos a quitar eso. ¿Qué va a ser la gluconeogénesis? Es el proceso de elaboración de la nueva glucosa. La palabra elaboración no es tan, pues, la adecuada. ¿Cuál sería la palabra? Creación. Vendría siendo formación. La formación. Síntesis. Uh-huh. Síntesis. ¿Estamos ahí? Creo que es a través de la descomposición de los lípidos, de la grasa. Uh-huh. Yeah. Bueno, ok. O sea, ahí tenemos algunas ideas vagas, ¿verdad? Mire, vamos a decir la palabra. Gluconeogénesis. Gluco, glucosa. Neo, nueva. Y génesis, formación. Formación nueva glucosa. Ahora, la glucosa, recordemos que viene carbohidratos. Pero, ¿qué pasa? Alguien me está poniendo mensaje del grupo. No, en el grupo aparte. Ajá. Bueno, ok.
Alguien se, bueno, ok, está bien. Entonces, en este caso, la glucosa se va a formar, pero ¿qué es lo importante aquí manejar? Que se va a partir de fuentes distintas a lo que es a la, los carbohidratos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Howling, howling, así es verdad, lea eso. Howling. Gluconeogénesis. Es una ruta metabólica anabólica mediante la cual se produce glucosa a partir de precursores no glucosídicos, tales como son el lactato, piruvato, glicerol o cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs. Comienza unas 6 a 12 horas tras una comida y es la principal fuente de glucosa cuando se agotan los depósitos de glucógeno. Su función es el mantenimiento de la glucemia y sintetizar glucosa para el cerebro y los glóbulos rojos durante el ayuno. ¿Ves que es importante esa parte de la gluconeogénesis? Es la formación de la glucosa, pero a partir de fuentes distintas a la glucosa en sí, que no sean glucosídicos. O sea, que aquí no entre en acción la glucólisis. Esa ruta puede ser el lactato, a partir del lactato, el piruvato, el glicerol, que el glicerol es un lípido, recuerden. Son los lípidos. O cualquier de los intermediarios del ciclo de Krebs. Recuerden que en el ciclo de Krebs hay 8 reacciones y ahí hay 8 intermediarios, por lo tanto. Entonces, cualquiera de esos puede comenzar. Puede ser, ser la primicia. ¿Cuándo comienza? Eso comienza a las 6, 12 horas tras una comida. ¿Qué es lo que teníamos aquí? Vamos a regresar aquí. Vamos a regresar en el estado postprandial y después el estado de ayuno, el periodo entre 4 a 12 horas de una comida. Miren lo que dice. Se degradan los depósitos de glucógeno que va a proporcionar energía, ¿verdad? Que dura 12 horas. Entonces, en este caso, la glucosa va a ser a partir del precursor. Ok. ¿Y dónde va a ceder eso? Va a ser a partir de los glucógenos. ¿Cuál es la función de la gluconeogénesis? Mantenimiento de la glucemia. ¿Qué es la cosa de la glucemia? Los niveles normales de glucosa en la sangre. Y también sintetizar la glucosa para el cerebro y los glóbulos rojos durante el ayuno, que esos dos órganos, el cerebro y los glóbulos rojos, no funcionan con energía que no sea de los carbohidratos. ¿Estamos entendiendo? Correcto. Y para terminar, la gluconeogénesis, ¿qué dice ahí? ¿Qué? ¿Quién me da con la lectura? Aquí hay poco que leer. ¿Qué dice Fátima? Reviso. Un aumento en el cociente glucagón, insulina produce la inhibición recíproca de la glucólisis. En el músculo del cortisol activa la degradación de proteínas liberando alanina y glutamina que se ocupan en la gluconeogénesis. ¿Y por qué dejé de compartir? Espera. Okay. Ahí. Entonces estaba diciendo que un aumento en el cociente glucagón-insulina, ¿verdad? Es el glucagón y la insulina siempre deben estar, son dos hormonas contrarias, antagónicas. Si uno aumenta, la otra disminuye siempre. Entonces, un aumento en ese cociente glucagón entre insulina produce la división recíproca de la glucólisis. No va a haber glucólisis. Es decir, no va a haber glucosa, no va a haber glucólisis, ¿no?
En el caso del músculo, el cortisol, una hormona, activa la liberación de proteínas, liberando alanina y glutamina que se ocupa en la gluconeogénesis. Aquí está la respuesta a la pregunta que dice, la alanina y la glutamina son los que van a ser ocupados en la gluconeogénesis, son por lo tanto aminoácidos fundamentales para activar la gluconeogénesis. Eso apréndanse bien para el examen segundo parcial. Y después entra en acción la cetogénesis, que es la producción de cuerpos cetónicos. Lo que son cuerpos cetónicos, el profesor Tavares de bioquímica les dio en bioquímica 1. Cuando miramos los carbohidratos, miramos también los cuerpos cetónicos. Son los productos de desecho de las grasas. Se producen cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar del azúcar para generar energía. ¿Estamos captando eso? Es decir, para la gluconeogénesis. Y una persona con diabetes se produce cuando no hay suficiente insulina para meter la glucosa dentro de las células. Inicia los medios de privación de nutrientes y aumenta cuando el cerebro se adapta a su uso como combustible principal. Aquí les quiero hacer una pregunta. No me acuerdo que esta pregunta ya la había hecho a ustedes. Las personas que tienen una diabetes descompensada, su olor cuando ellos respiran, su respiración, su humor, ¿a qué huele, chicos? ¿A qué huele? ¿Cómo se hace? Han tomado un montón de litros. Manzana verde. A manzana verde. Es bastante ácido. Sí, encuentro parecido al guaro. Al guaro. Eso es. Eso es. Como lo bebo yo le. Ah, bueno, qué sano. Yo le siento olor como a manzana verde. Pues, bueno, también fruta, la fruta remadura, recuerden, como vino pues, alcohol, recuerden que el alcohol viene de los frutos, de los cuerpos. La fermentación. Esa es la palabra, como fruta fermentada. ¿Por qué? Porque las personas que tienen diabetes producen una gran cantidad de cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos, por su naturaleza, son fermentados. Y entonces, la persona tiene ese olor como que se echó un trago, ¿verdad? Ok. Entonces, esos cuerpos cetónicos se producen, fíjense bien, a las 2-3 semanas de ayuno en el músculo. Y se reduce la utilización de cuerpos cetónicos y quedan disponibles para el cerebro. Es decir, es buscar cómo mantener la glucosa del cerebro. Entonces, la cetogénesis, que es la formación de los cuerpos cetónicos, y la gluconeogénesis, son dos reacciones en equilibrio. Equilibrio. Para garantizar el empleo eficaz de los combustibles metabólicos durante la inanición. La gluconeogénesis, a su vez, activa la cetogénesis y este disminuye el oxaloacetato. Lo que hace con la acetil-CoA, ya ustedes saben que la acetil-CoA, que da inicio al ciclo de Krebs, ¿verdad? Excede la capacidad oxidativa del ciclo de Krebs, por lo tanto, el acetil-CoA puede usarse para la síntesis cetónica. Dicho en otras palabras, el acetil-CoA, en vez de ir a parar al ciclo de Krebs para activarlo, pues va a activar la producción o la síntesis de cuerpos cetónicos, de cuerpos cetónicos. Bien. Ahí. Voy a compartir esto donde aquí. Yes, tengo que compartir. Es que un montón, ya que ya quitaron las cámaras. Qué montón que quitaron las cámaras. Bueno, ok. Entonces. Entonces, en este caso. Este tema, ¿verdad? Como lo había dicho al inicio, era del final, pero como un tema más sencillo lo pasé para acá. Y la próxima clase, Dios quiera, vamos a hablar también de ese tema y la nutrición, que vamos a recopilar la nutrición de carbohidratos, lípidos y proteínas. Para que los temas del metabolismo de los ácidos nucleicos, las purinas y las pirimidinas, eso miraríamos para el tercer bloque de manera presencial. Sí que algún día regresemos a la presencialidad, como está el asunto de la pandemia. Esperemos lo que se pronuncie en las autoridades. Bueno, chicos, eso es lo que tenía programado para esas 2 horas. Entonces, ahora, gracias a Dios. Ustedes van a estar por... Yo no participó la charla. Miren qué interesante la parte.
Muy interesante la participación de la Charo. Felicidades, Charo. Mire, muchachos, estén pendientes. Voy a subir las grabaciones y después la actividad evaluativa. Acumulativa. Y las notas, maestro. Acumulativa para el segundo parcial, que esas, esas actividades, ustedes ya saben, como siempre, tienen una semana para enviarla, ¿no? De aquí al próximo miércoles tienen que enviarla. Orlando está preguntando las notas. Anda perdido. Buenas tardes. Anda perdido, Orlando, ¿verdad? No, yo no. Yo no soy. Ah. Fui yo. ¿Quién Mate. Pidió? Perdón, Orlando. ¿Quién pidió las notas? Jonathan. Sí, a mí es que me salen al aula que tiene algunos trabajos sin revisar. Anda perdido, Jonathan. Qué bonito el perro de la Charo. Vaya, por fin puso algo bonito en la cama. Porque solo estaba ella, no se miraba nada. Ok. Las notas, chicos, para que todos sepan, ya está en el portal Class. Todas las notas. Yo no tengo notas más, pendientes. Pero, bueno, al menos a mí, máster, usted no, bueno, no me salen revisados 3 trabajos. Y por eso es que varios, estamos preguntando por qué varios no salen trabajos. Vayan, revisen bien, ya está todo, revisen bien. Vayan. Ah, chile, aquí están. Bueno, ya está todo. Janice, revisen bien, ya está todo. Revisen bien. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, hasta aquí llegamos. Mira, la Nixa hasta ahorita se conectó. Hola, Nixa. Y no enciende cámara, no dice nada. Ya vamos a terminar y ella se conectó. Nixa, Peters, ¿are you here? Hola, profe. Sí, me había conectado a las 10:15. Hello, how are you? Y la primera hora que vimos aquí, usted. No dice nada. Primera hora. Esa es la segunda ya, terminando. Mira cómo la casa. Lo siento, estaba haciendo el almuerzo y hasta hace poco pude entrar. Oye, tan temprano haciendo el almuerzo desde la mañana. Sí, porque como mi papi está un poco enfermo, entonces temprano le tengo que estar haciendo el almuerzo. Bueno, te vamos a creer, pues, pero mira la sonrisa. Es que no es cierto. A como si le da cátedra. Bueno, entonces, chicos, supuestamente según el calendario. Nosotros entramos a clase presencial el lunes, ¿lunes cuánto? 11. Por lo tanto, la próxima clase todavía nos toca virtual, ¿eh? Próximo jueves virtual. Entraríamos, 11, 2, 3, 4, entraríamos a la presencialidad el jueves 14, creo que sería, ¿verdad? Pero esperemos el comunicado de las autoridades. Pero yo quiero hacer una encuesta. ¿Ustedes qué piensan de las clases? ¿Cómo quieren? ¿Que volvamos a la virtualidad, a la presencialidad o que sigamos en virtual? ¿Qué dicen ustedes? Por mí sería presencial. ¿Mm? No sé, en presencial, no sé. Al menos en esta clase, los temas son un poco largos, se sienten menos pesados en presencial. Ajá. ¿Y los demás qué dicen? Yo pienso más que presencial, como dice él, depende de la materia. Porque en el caso de bioquímica es necesario el presencial. Hay clases que no ameritan el presencial, pero bueno, bioquímica. Si vamos a eso, medicina todo amerita presencial. Medicina es una carrera presencial. O sea, eso vamos. Pero casi después de tercer año, profe, ahorita segundo y primer año, bueno, además de anatomía, pues y neuro. Tal vez si en algunas clases que se necesitaría ir al laboratorio, pues está bien, vamos a presencial, pero pues no tenemos ese acceso, aunque deberíamos, pero bueno. Bueno, yo les voy a decir la verdad, lo que yo pienso, yo estaba... Pero... Ajá, ¿pero qué? Pero también hay que pensar que esta situación del virus está bastante fea y sí, hombre. Que no podemos estar... O sea, que si vamos a ir presencial, que nos tenemos que comprometer todos a cuidarnos de verdad. Porque hay muchas personas que están falleciendo y por todos lados. Y realmente eso, no nos duele hasta que es un familiar de nosotros. Eso que dice Armenia. Eso es un completo, o sea, aparte de ser un
un completo riesgo y desventaja. Se supone que algo que deberíamos de hacer todos. O sea, eso ya está súper claro. Se supone que por eso es que estamos en modo virtual. Pero me parece también de que nosotros mismos somos los perjudicados cuando lleguemos al área clínica, más que todo al hospital, cuando simplemente no sepamos nada y seamos personas que simplemente llevamos prácticamente todos los primeros 2 años de la carrera virtual. Considero de que hay que darle la prioridad necesaria a las clases que realmente son, se necesitan ser presencial, porque o sea, nunca va a ser igual, aunque digan sí, aunque sea autodidáctico, aunque estudie, aunque lea, nunca va a ser igual, porque como se lo había mencionado y se hizo en broma anteriormente, hay varios docentes que solo te dejan hacer una presentación y vos des la clase y eso es todo. Entonces, no me parece correcto, la verdad, porque entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No estamos en secundaria ya para que nosotros vayamos a hacer exposiciones o presentaciones en PowerPoint y hablemos y nadie entienda. Aparte que se duermen, no entienden, no participan. Entonces, me parece que eso es gastar dinero de balde. Segundo, no todos estudian, no todos tocan un cuaderno y me incluyo. Tercero, tal vez nuestros padres están pensando que estamos aprendiendo de la misma manera cuando no es así. Entonces me parece que es un riesgo y también cuando estemos en el hospital también va a ser un riesgo. Entonces, o vos decidiste salir de la carrera o seguís tomando el riesgo. O sea, son cosas que siempre van a pasar. Entonces, pero sí considero de que tienen que haber, por ejemplo, bioquímica, fisiología, son clases que realmente las tendríamos que llevar presencial porque nunca va a ser igual entender temas tan complejos en línea que entenderlos presencial. Bueno, después de lo que dijo la Charon, ¿verdad? Mire, yo siempre le he dicho a ustedes, los docentes, habemos de varios tipos, pues. Habemos muchos docentes de experiencia, otros no en tanto, otros comenzando. Yo he visto alguna inconformidad de ustedes en sus estados, en sus chats, en Facebook, en todo. Muchos están sacando un meme. Es un mensaje subliminal que ustedes mandan. Aquel meme de que el profesor voy a compartir la mitad del salario porque solo una diapositiva, algo así, pues un meme. ¿Cómo es este, Charon? Recordame, me acuerdo, ¿cómo era el meme? Que supuestamente lo de compartir el pago porque prácticamente nosotros damos la clase en lugar de lo que... Eso. Mire, yo sinceramente, Tavares, como docente, yo me asusto en la universidad a veces cuando estoy en clase presencial. Yo miro docentes que a la primera clase ya exposición, o la segunda exposición. De forma muy sencilla, tranquila. No se trata de eso. Claro, los chavales deben hacer exposiciones, pero ustedes van a hacer exposición conmigo, pero después, ¿verdad? Entonces, lo que dijo la Charon es una gran verdad, que el docente que debe estar ahí, por ese docente adelante, ¿verdad? Pero lamentablemente la pandemia no nos deja. Yo quisiera estar con su presencia. A mí me gusta dar clases. Ustedes saben, me gusta, me nace, me luce. ¿Cómo explicar? Pues es mi fuerte. Pues. Es su vocación. Es mi vocación. A mí usted me pone a hacer otra cosa. Yo comencé a dar clases cuando tenía 18 años. Yo era estudiante universitario, daba clase yo. Yo tengo más de 30 años de docencia. En docencia universitaria, 20 años. Yo di clases. Por aquí está la cátedra, mi dieta. Yo di clase en la UCEN, no sé hace cuántas lunas. Yo trabajé en la UCEN muchos años. Cuando vine a Nicaragua, en Nicaragua soy docente desde el 97 en la universidad. Ya hablas mejor en español. 97. Entonces, me nace, como dijo Jonathan, es mi vocación. Pero le voy a ser franco, sincero y honesto. Ahora yo tengo miedo. Porque el asunto de la pandemia no es jugando. Como digo, América es única hasta que nos toca. A mí no me ha tocado, pero pues yo estoy vacunado, pero he visto tanto muerto, tanto caso, yo la verdad yo salgo lo más que pueda. Mire, mi carro, yo estoy asustado, que yo le di 500 pesos de gasolina hace una semana y todavía tengo gasolina, porque no he salido, ahí está el carro parqueado, no salgo. Si voy rapidito al súper, no salgo. Regale. Ustedes deberían ser así. Yo ahí estoy peleando con mi hijo, que chaval, ahí anda en la calle. Y digo, no, hijo, él está trabajando desde la casa. Mi hija ni modo tiene que estar porque mi hija es médico. Yo abajo, pues, pero esa fue el trabajo y trabaja para el MISA, ni modo. Pero mi esposa y yo. Pero ese es el inconveniente. Mire, usted se está cuidando. Si se abren las clases presenciales, por ejemplo, usted nada más se va a mover de la universidad a su casa, de su casa a la universidad.
pero lamentablemente vemos muchos estudiantes que no estamos tomando las medidas, siendo incluso estudiantes de medicina. Y como dice la compañera que estaba ahí, la muchacha, hasta que uno no lo pasa. Mi mamá hace 2 meses pasó la crisis con oxígeno aquí en la casa y todo. Y bueno, Orlando sabe porque sus papás nos apoyaron con lo del oxígeno. Y fue duro ver a mi mamá al borde de la muerte prácticamente, saturando 77, increíble. Y como estudiante de medicina, no poder salvaguardar su vida, pues fue bastante duro. Y eso hace a veces, me impide bastante salir a la calle, el temor de que me vaya a enfermar o que vaya a contaminar a mi mamá o a mi papá de nuevo. Todo eso, pues, es difícil. Entonces, es un arma de doble filo el ingresar otra vez a las presenciales, pero indudablemente, pues, yo ya que he estado en las prácticas hospitalarias, bioquímica es esencial, y más cuando estamos en nutrición y cuando estamos prácticamente en la clínica. O sea, el comportamiento de las proteínas y todo en la clínica es bastante importante. Sí, como se dice popularmente en Nicaragua, es importante para que usted no vaya al hospital a dar lástima, pues. Pero eso, la bioquímica, es complemento de la fisiología, la nutrición y otras clases ya, por ejemplo. Entonces, porque muchos médicos desconocen los aspectos bioquímicos de las enfermedades, pero a mí me gusta lo que dijo la América Zúñiga, reforzar lo que dijo la Catherine Mendieta. Hasta que nos pasa un familiar cercano, alguien cerca de nosotros, tomamos conciencia. Yo estoy claro que ustedes, como estudiantes de medicina, futuros médicos, están claros del asunto, pero yo he ido a la UCN y he visto chavales sin mascarilla. No ahorita, pues antes de suspender las clases. Había estudiantes que llegaban sin mascarilla, era un pleito y se ponía la mascarilla aquí. Yo digo algo, si usted va a poner mascarilla, si va a poner la boca, no está haciendo nada, no ponga mejor, porque usted solo pone la boca, la nariz está abierta, ahí estamos entrando todos, saliendo todos. Entonces, es desde la nariz, pero si usted va a poner aquí, mejor no se ponga. O hay personas que andan en la calle con la mascarilla como que fuera llavero, lo pone en el bolsillo. Digo yo, esto es una locura total. Pero bueno, esto ustedes saben. Esperemos en Dios que eso baje, porque ayer estaba leyendo una noticia alentadora, que Europa bajó un 10% la infección. Esta última semana en Europa bajó 10% de la infección y 20% la cantidad de muertos. Pero recordemos que en Europa ya está vacunado un 70% de la población. Nosotros aquí nos llegamos, yo creo que estamos, ¿cuánto por ciento? Como el 5%, ¿verdad? El 7%. ¿Cuánto? El 7%. Imagínate, no llegamos ni al 10%. Entonces, y para que se dé la inmunidad de rebaño, que le llamo, la inmunidad de rebaño, por lo menos el 70% de la población debe estar infectada. Recuerden lo que decía un virólogo por ahí al inicio de la pandemia, y se está comprobando que es cierto lo que dice el señor. Mucha gente no le puse mente. Él dijo, el virus le va a dar a todo el mundo, a todos. Lo que pasa es que algunos van a sentir los efectos, otros no. Entonces, ¿por qué tiene que dar todo el mundo? Para que se dé la famosa inmunidad de rebaño, que quedamos inmunizados de manera natural. La vacuna, iba a hablar portugués, la vacina, en portugués dice vacina, la vacuna ayuda, pero tenemos que tener nuestra inmunidad natural. Entonces, pues sale la noticia, ayer dijo la compañera, ¿verdad?, que la próxima semana vienen no sé cuántas miles de vacunas, ojalá, para que así se vacune la mayor parte. Por ejemplo, ustedes, los de 20 años, ¿quién sabe cuándo les van a vacunar? Pues, porque ahorita los de 30, los de 20 me imagino que hasta allá en octubre, que sea en noviembre. En Europa ya están vacunando hasta los niños. Y es más, en Europa ya están pensando una tercera dosis de refuerzo para los ancianos. Y nosotros aquí apenas estamos empezando. Ese es el problema. La verdad es que en Nicaragua ahorita el asunto está candela. Recuerden que el hospital alemán hay pediátrica, no hay atención ginecobstétrica, no hay atención de los huesos, ¿cómo se llama? Ortopedia, todo, especialidades no hay. Ahora solo se llama COVID-19, todo el hospital. Para que miren cómo estamos, pues. Bueno, chicos, entonces vamos a llegar hasta aquí, tengo menos de un minuto, ten pendiente el grupo, pendiente la página virtual, ahí le va a llegar. Vayan al portal clase, ahí están sus notas. Nos vemos. Gracias por la atención, hasta el próximo jueves. Bye. Bien, bien, más tarde. Buenas tardes. Pase buen día. Buen día. Pase buen día, más tarde. Buenos días a todos. Pase buen día.